vicepresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y precisamente vamos a la junta local de este organismo. Desde ahí nos reporta nuestro compañero Ignacio Pérez. Nacho, te saludamos, adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buen día para comentarles justamente que nos encontramos en la sesión de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. A las 7:51 quedó instalada esta sesión por parte del presidente de esta Junta Local, Carlos Manuel Rodríguez Morales, quien pues básicamente emitió un mensaje de pues deseo de que esta jornada electoral se desarrolle en paz, dio las cifras justamente de estos comicios en Jalisco. Son 6.214.000 los electores que podrán votar en Jalisco y se están instalando en este momento 10.203 casillas, 42 de ellas especiales y 296 extraordinarias. En Jalisco fueron registrados 472 observadores electorales y son 61.218 las personas que participan como funcionarios electorales. Los cargos a elegir en Jalisco son 1.767 entre diputados locales, federales, presidentes municipales, regidurías y sindicaturas. Los partidos políticos registraron representantes de casilla a 142.966 personas y también comentar que también se están sesionando en este momento los 20 consejos distritales del INE en Jalisco. Se dio también el dato de las personas que buscan tener el domicilio de su casilla, que pueden consultar la página del INE, que es INE.mx. En este momento los representantes de los partidos políticos también han expresado un mensaje. En este momento está tomando la palabra el representante del PRI, lo ha hecho ya también el de Movimiento Ciudadano, el de Morena, así como la consejera electoral Beatriz Rangel Juárez. En un momento más también se va a dar a conocer un reporte sobre pues los primeros datos de las casillas que se van a instalar y sobre todo pues si hay algún reporte también de parte de los partidos políticos para atender por parte del propio INE Jalisco. Es el reporte que tenemos aquí desde la sesión del INE Jalisco. Gracias, Nacho, regresaremos contigo conforme transcurra la jornada. Gracias y buen día. Claro que sí, buen día.